porque la verdad yo ya llevo como 27 años sacando con las carreras. 27 años, señores, 27 años. Sí, salimos de allá de Atlixco, Puebla, uh-huh, atrás del recinto ferial, que es el patio de ferrocarril. Adiós de mi alma. Ya tenemos, pues fácil, unos 15, 20 años. 15, 20 años. Sí, pues ahorita ya los que venimos ya somos jóvenes. Empezaron ya personas más grandes y ya fueron lo que nos fueron inculcando, pues ahí vamos nosotros ahorita. Oye, pero vi que llegaron directo aquí a sí, las tortas y los tacos. Esta es una parada que desde hace muchos años nos ha recibido así. Entonces, esta es nuestra primera parada. Aquí es nuestra primera parada. Aquí venimos, aquí desayunamos. Y posteriormente seguimos nuestro camino. En general, pues se ha formado una gran familia aquí, que ya llegamos aquí y luego nos ven en la calle. ¿Y cuándo se van a poner? ¿Cuándo sacan el campamento? Y decimos, no, el 6, el 7 salimos. Y ya empiezan a llegar la gente. Empezamos, hacemos una lista aquí de todas las personas que nos apoyan. Vamos, devoción, ya llevamos, ahora sí, la verdad, llevamos 12 años. 12 pero años. Esta peregrinación inició hace años, por todo ya se completó 52 años de peregrinación. ¿Por qué hacerlo? Pues, por amor a la Virgen. Y es que nosotros íbamos andando y veíamos las necesidades de los peregrinos, que nos daban muy caro, muy fea la comida, y caro. Entonces mi esposo y mi suegra dicen, hay que poner el campamento, pues hay que poner. Empezamos desde la nada y ya, gracias a Dios, ya nos hemos acreditado y ya damos, nos dan más y damos más. ¿Y lo hacen, es la primera vez que lo haces o ya no has participado en otros años? He participado, pero nomás venir en las bicis. De hecho, ahorita tengo yo el cargo. Uh-huh. Ya son 5 años. ¿5 años? ¿A qué edad comenzaste? De 14.